Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. Y en este vídeo voy a comentar los cambios que han habido a ciertas cartas de Ilimitado, sobre todo, porque hoy ha empezado la Copa de Ilimitado para poder aprovechar este tipo de buffos. En muchas de ellas han sido buffos y en otras ha sido quitar restricciones. Así que vamos a hablar poquito a poco de ellas. Primero, estamos viendo aquí, ya en la primera imagen que os estoy mostrando, que tenemos a varios cambios, entre ellos estarían Damián, Elana y Agnes. Estas cartas fueron muy nerfeadas porque eran muy dominantes en su momento, teníamos a damián que fue tan dominante que era prácticamente imposible jugar contra este mazo, era el mazo de forestal máquinas en su momento, eh, ahora mismo ya no es tan importante lo que aporta esta carta, sigue pudiendo hacer sus cositas pero es que era demasiado exagerado lo que hacía en su momento. Ahora mismo lo que pasa es que vuelve a las estadísticas y que tenía originales. Pero como el juego ya ha evolucionado bastante, pues ahora es jugable. Antes es que era bastante difícil pensar en que esta carta pudiera entrar en alguna partida. Como por ejemplo sería también el Ana. El Ana sufrió un nerfeo increíblemente potente porque era una carta como la vemos ahora que ha quedado, que era un 2 2 por 2 Y al evolucionarla te pone el amuleto. Haciendo que fuera extremadamente rentable porque se convertía en un 4-4. Que por coste 2 y un punto de evolución te ponía un amuleto que cuesta 3. Entonces lo que hicieron fue aumentarle mucho el coste, ponerla a coste 4, la encerrabas en el turno de evolución y no podías hacer nada más alrededor de ella. Ahora, con el coste que tiene, pues puedes evolucionarla a ella y aún tienes de 2 a 3 manas, dependiendo de si vas primero o segundo, para poder hacer más cosas y sobre todo las curaciones que te hará jugar más alrededor de estas cosas. Eh eso ha vuelto a lo que era y ahora mismo se puede volver a jugar el Ana en el limitado. Era muy difícil jugarla en estos momentos por la velocidad que tienen los mazos que están tier 1 y en eso voy a hablar más adelante cuando hable de la tier list actual y mi opinión sobre ella. También otra carta que estaba bastante potente y fue nerfeada fue la de Agnes. Agnes era una carta que en el momento que estaban los arbolitos la... cuando empezó man... el el ambiente este de que todos podían jugar con árboles Pues ella era brutal ya que podía bajar muchísimo su coste Muy rápido y pegar muy fuerte Ya que tenía 5 de culo y 4 de ataque Eso le permitía saltar por encima de casi cualquier cosa Mientras estabas robando Y era muy eficiente en ese sentido Ella ahora mismo está, en está, en está, en está encerrada en ilimitado Y eso, teniendo en cuenta que ahora vuelven los árboles Han vuelto otra vez Más los árboles que ya habían Pues... Esto habilita de que se pueda jugar en un mazo de amuletos y tener otro bicho con asalto bastante bueno en ese sentido. Incluso se podría jugar en un mazo en el que tengas la iglesia. Pero más que nada vuelve a ser la sinergia de que vuelve a ser jugable en el tema de que el recurso que estás destinando a ella constantemente ha ganado un más uno al ataque. Y ese más uno es muy importante de cara a este tipo de cartas porque estamos hablando de 3 en 3 a 4 en 4. Y en cartas que pueden bajar su coste a coste cero, pues es más que importante este tipo de pequeños bufos de ataque. Vamos con otras cartas que también fueron mejoradas. Tenemos aquí esta que era correlativa a Damián, era nerfeada en la misma época y era obviamente el mismo mazo. Eh, fue nerfeado eh, no en estadísticas, sino de que eh, te ponía un combatiente aleatorio al jugarlo de preludio. Eso ha cambiado y vuelve a toda la mecánica que tenía anterior y además el, la mecánica que era potente en su momento era de que tú lo jugabas a él y te podía poner al Damián con un coste reducido. Ahora mismo pues tenemos esta mecánica en ese sentido. Recordar que fue un doble nerfeo. Esta carta no era importante en el Damián original, pero era una carta que lo podía habilitar. Ahora mismo pues puede ser incluso más importante que en aquel entonces, si que al jugar alrededor del mazo este. Y bueno, no es el 100% de lo que era la carta, pero al menos es jugable. No es tan estúpidamente caro como era en su momento. Tenemos también esta otra carta, que esta sí que es muy importante el cambio que le han hecho. Porque ella, la Prime Dragon Keeper, eh, tiene una mecánica muy curiosa. Ya que todos los combatientes de Dracónico que tengan 3 o menos activan su habilidad. Ahora mismo eh, ella no podía hasta este, hasta este rebufeo que le han dado. Eh, poder combar consigo misma. Eh, ella fue nefeada básicamente porque puedes jugarla a ella. Y jugarla otra vez a ella. Y ya estás activando la primera. Eh, y además tenía 5 de culo, lo que la hacía muy difícil de ser matada. Eh, fue nefeado para hacerla muy fácil de matar. Para que no pudiera combar consigo misma. Para que fuera mucho más difícil hacer un turno alrededor de ella. Y jugar muchos combatientes. Tipo token de Dracónico. Y ahora vuelve a ser lo que era antes. Pero. Teniendo en cuenta que tenemos mazos de descartes en Dracónico que funcionan muy bien en Limitado, no creo yo que se la llegue a jugar per se, porque depende del coste de las cartas y en descartes eso principalmente es lo que tú estás moviendo. Así que no, va, no creo que vaya a tener mucho impacto, pero al menos ahora vuelve a ser jugable, que es lo importante de este tipo de cartas, que cuando les quitas los nerfeos. Vamos con otra carta que también fue nerfeada, que es, aquí está el Plesiosaurio. Este, esta carta fue nerfeada en su daño ya que descartando muy rápidamente cartas podías reventar la cabeza del rival sin que se dieran en cuenta Ahora mismo pues pasa de, de hacer un punto de daño cada vez que descartas a hacer los dos originales que hacía Eso acelera mucho y ahora mismo se está jugando en torno a esta carta ya que como he dicho descartes es, una, es un formato bastante utilizable en el limitado y también ha habido otros cambios bastante importantes, que serían estas dos cartas, que eran las dos cartas que en el limitado, por muy raro que suene, estaban limitadas. Solo puedes haber una copia de estas cartas en tus mazos. Ahora mismo han quitado ese límite para que se puedan jugar tres copias de cada una. Y recordemos que estas cartas son de las mejores que han habido en el juego. El dragón de la sangre. Eh, es demasiado bueno porque por coste 2, vale, te hace dos puntos de daño a ti, pero es que por coste 2 estás teniendo a alguien con dos de asalto. Eso en un mazo que ahora mismo tiene muchas formas de poder curarse y muchas formas de poder alcanzar locura, que era una mecánica que no existía cuando fue nerfeado, pues lo hacen bastante bueno. Ya no es eso de me ha tocado el único del mazo. Ahora puedes incluso pensar en robártelo a él de una forma eficiente. Eso pasa lo mismo con el hechizo de, de Manaria. El conocimiento de Manaria es un hechizo de coste 1 que te pone otro hechizo de coste 2 en la mano. Teniendo en cuenta que eso es estupendo para jugar alrededor de cargas mágicas y que uno de los mejores mazos que hay en ilimitado es el de The Shift, el del paso dimensional, pues obviamente ya se ve ahí donde va la sinergia. También se puede jugar alrededor de otros mazos, que se juegue carga mágica normal, eh, a partir de quimeras incluso se puede jugar. Eh, pero mayormente va a poder ir los tiros. Va para que tengas una forma de poder jugar más apropiadamente contra la mesa ya que este es un hechizo reactivo el hechizo te da literalmente uno de dos hechizos uno que te pone un golem que es una forma reactiva de tener una defensa o un hechizo que hace 3 de daño a un combatiente y uno a la cabeza del rival eso requiere que tengas un combatiente y eso obviamente es para reaccionar ante un bicho y que si te juegan un combatiente pues tienes esa mecánica extra de pegar un puntito de extra daño a la cara que siempre viene bien entonces como podemos ver, esto va en torno eh, a las mejoras de ilimitado constantemente. Y por eso la copa esta va a ser un caos comparado con el meta super estable que había antes. Que solo se podían jugar dos mazos. También hay este cambio que Belfomet ahora mismo pues, no se va a poder jugar en, en toma 2. Pero bueno, ¿quién juega a toma 2? <laughs> que alguien me lo diga. Y nada, ahora voy a hacer un pequeñito cambio de transición para pasar a la siguiente sección que son los mazos de ilimitado. Bueno... Prosiguiendo con los mazos, ahora mismo os voy a comentar de que hay una tier list japonesa que es más o menos por la que me suelo guiar para tener ideas y después yo sacar mis propias conclusiones. Ya os digo, las tier list son siempre sugerencias. Vosotros eh, evaluar cómo es el meta en vuestro elo donde estéis vosotros en vuestro rango o a lo que os estáis encontrando. Incluso evaluar cómo es vuestra forma de jugar para tomar estas decisiones. Pero lo más habitual suele ser estas cosas que aparecen en las tier lists y por eso os lo voy a traer de este formato. Esto lo estoy saca, sacando de una, de una web, que es una web japonesa, que es esta de aquí. La tendréis en la descripción, no os preocupéis por ello. Y aquí pues tiene la tier list en general donde te ponen por preferencias de los japoneses qué está arriba y qué no está arriba. Eh, voy a comentaros algunos de los mazos de esta tier list y deciros qué es lo bueno y lo malo de cada uno de ellos o cómo lo veo yo de cara a tomar la decisión de qué jugaréis en esta copa ya os digo hay mazos muy baratos que funcionan muy bien y principalmente vamos a hablar de estos primeros que serían el rey del formato el rey del limitado sería este mazo de dimensional que es un mazo que ahora mismo que han vuelto lana ha vuelto vampírico a ser jugable y demás pues ya no juega tan sencillo alrededor de su única mecánica que era generar constantemente analíticos, artefactos analíticos. Como podéis ver, tiene 800 cartas de coste 1 para poder jugar alrededor de ello, coste 1, coste 0. Y tú lo que hacías era generarte constantemente artefactos analíticos que te hacen robar cuando mueren. Por lo tanto, estupendo porque tú estás todo el tiempo generando cosas en el mazo y tienes que estar robándolas para seguir jugándolas. Y tienes cartas que cuando juegas un artefacto. O robas carta, como sería el hechizo, eh, este de la liberación del mecanismo, que tú cuando lo activas durante todo ese turno, cada vez que juegas un artefacto, vas a recuperar un PP y vas a robar una carta. También tenés, obviamente, el, el amuleto, que este amuleto, el dispositivo de acelerador, es el, el amuleto que te permite que todos los artefactos que entren en la mesa puedan atacar y estamparse contra un otro combatiente y así activar que el analítico te permita robar cartas. Así que ya veis, todo el tiempo va en torno a esa de la mecánica, tiene una forma reactiva también de responder a tus rivales, que sería la masa imaginaria. Descartas un, un artefacto si es que lo tienes y si no, no descartas nada, pero su cuenta regresiva es de 2 y pasaría a ser eh, de 4 si descartas un artefacto. Y durante ese tiempo las fuentes de daño que recibes son bastante pequeñas, así que te evitarías los grandes bursts. Aunque ahora mismo no se estilan demasiado los grandes bursts, es posible que te los jueguen. También tenemos esta carta que sería Mugmere, la cual te permite, eh, cuando juegas el Mirror sobre todo, se nota mucho porque todos los analíticos del rival les quitas la última voluntad. Así que se si, si convierten en combatientes 2-1 que sí pueden crecer a través de la mecánica del mazo que sería con Sion a X de Mercurio, que es lo que hace que este mazo pueda muy pronto en la partida ganar por simplemente que no puedes limpiar la mesa que te han planteado. Eh, pero ya estaría el tema de que han dedicado muchos recursos a meter cosas en el mazo, pero no estás robando con ello. Así que puedes quitarle recursos y recuperar un poquito el ritmo a la partida en ese sentido. Este es un mazo súper sencillo. Cuesta un poquito caro porque como podéis ver hay bastantes cartas legendarias. Está el. Está la Emperatriz Omnisciente, que básicamente es para descartarte en la mano que tienes y poder robar los artefactos que quieres. También eh, estarías buscándote el camino del Purgatorio, que como vas a estar matando constantemente bichos, pues vas a alcanzar las 30 sombras muy rápido y esa es otra forma extra de conseguir daño, aparte de poder pasar a través de guardianes, y que te lo hacen simplemente en plantas una mesa y el rival, pues. Todos los turnos va a esta causa. También, si te juegan un, un camino purgatorio, lo puedes matar con Mugnir, ya que Mugnir al evolucionar eh, se carga un amuleto. Entonces, veis que ahí la sinergia va todo el tiempo alrededor de la misma mecánica y todo el tiempo se está apoyando sobre sí misma. Tienes robadores de cartas, tienes generadores de artefactos y eh, los artefactos en sí mismos que tienes para ser bufados con Sion. O incluso tienes la espinaria para jugarla como combatiente por atajo y que sea otra mecánica extra de robo. O la puedes jugar como combatiente de coste íntegro por tener ese extra puntos de daño en un momento concreto si es que no tienes más cartas. Que puede darse el caso de que no te salga bien la curva de eh, jugar cartas, robar cartas y a lo mejor algún hechizo de liberación del mecanismo pues te quede corto. No es lo común pero puede darse el caso. Vamos ahora con el segundo mazo. Que yo creo que es uno de los mejores para ser jugados en esta copa Y para jugar en el invitado en general Que es el mazo del el salto dimensional El salto dimensional, para quien no lo sepa, es esta carta de aquí Que espero que nunca sea desnerfeada Costaba 18 en su día, ahora cuesta 20 ¿Por qué lo digo? Porque es excesivamente fácil bajarle el coste ahora mismo Hay muchísimas cartas que meten cargas mágicas Muchísimas cartas que roban y meten carga mágicas Por ejemplo, tenemos aquí la ardilla Tenemos a Runie eh, Tenemos también... Eh, formas de poder repeler a nuestros rivales, por ejemplo, en el mirro, en el, el combate contra un dimensional, si te juegan los analíticos, se los puedes devolver a la mano. Y si ya los ha agufado, pues ha perdido ese recurso y esa acción sí, en ese momento. Entonces ya podemos jugar alrededor de el brillo caleidoscópico para poder seguir robando y metiendo cargas mágicas. Y el resto es eso. Tú estás todo el tiempo tirando hechizos de coste muy reducido. Y esto es la carta importante que fue incorporado hace relativamente poco. Si tienes veinte cartas o menos en el mazo, entonces metes cinco cargas mágicas de golpe. Y eso es excesivamente brutal teniendo en cuenta que esta carta avanza muy rápido con cartas como esa. También tenemos el mago este que mete dos cargas mágicas en lugar de una y tiene... Investida, por lo tanto se puede quitar de en medio rápidamente. Y el resto, pues estemos aquí a la bruja que también roba y mete carga mágica. El brujo del caos que roba dos veces y después mete carga mágica, que es la fuente, es donde vas a destinar tus evoluciones, a no ser que ya tengas el salto dimensional preparado para poder utilizarlo y ganar la partida con él. Y una vez tiras el primer salto dimensional, lo normal es que vayan todos seguidos. Y ya ganes la partida pero que porque tienes tres turnos consecutivos. Y por lo muy pequeños que sean tus bichos, con que los puedes solucionar, vas a pegarle todo el daño que quieras a la cabeza del rival. Y para venirte huecos, obviamente también tenemos hechizos como este de aquí, que es la ruptura, que matas a un bicho. Tenemos esto que no es lo más grande en cuestión de daño, pero también hace daño. Y en general, pues también había una opción en la que se puede llevar el abrazo incandescente, pero como es una carta de coste muy elevado, entonces hay la mayoría de la gente pues, prefiere esto. Prefiere simplemente, como tienes muchos bichos y si tienes en turno infinito, pues vas a destinarlo a eso. También estamos hablando de un formato en el que no se acostumbra a jugar bichos demasiado grandes, porque son muy rápidas las partidas. Entonces, el brío eh, calidoscópico funciona prácticamente durante todas las partidas. Así que es una carta a tener en cuenta ya veis es un mazo súper sencillo de, de jugar eh, simplemente saber cuándo tienes que cargar, eh, cuándo tienes que dedicar a robar eh, para cargar el salto dimensional si te toca muy pronto el salto dimensional pero te, no tienes recursos para bajar el coste tener las cartas de coste elevado que serían esas últimas que necesitas bajar el coste de alguna forma aunque es bastante probable robarte cartas de coste bajo y entonces empezar a arrancar la maquinaria pero ya veis que es un formato el delimitado en el cual no puedes Dedicarte uno o dos turnos a intentar bajar los corte, el coste de algo porque ya te ha ganado tu rival en el proceso. Así que tiene cosas muy sencillas, pero también tiene alguna cosa que puede complicarse y eso pues lo hace un poquito de skiller, aunque ya veis que por este coste prácticamente todo el mundo lo puede montar. Y tampoco es que sea el, la repanocha en cuestión de dificultad. Cosa que por ejemplo aquí tenemos a alguien que sí que ya es más difícil, que sería Loxas. El Loxas delimitado, que básicamente es el Loxas que conocíamos, pero con alguna cartita que se incorpora, como sería la Rino Caracha que es otra carta más de coste 2, que teniendo en cuenta que tenemos muchas formas de bufar a través de los vehículos, y tenemos recuperación de MPPs a la hora de jugar los amuletos, devolverlos, etcétera, etcétera, pues podemos hacer muchísimas cartas por turno y que la Rino Caracha pegue el infinito a la cara del rival. También tenemos muchas cartas que aprovechan esto, de jugar muchas cartas en un mismo turno, que sería Shamisama, tenemos a Walder, en cuestión de los atajos, de entrar en juego gratuito, lo puedes jugar por aumento en cuestión de los atajos que has jugado. Y obviamente el resto de cartas del mazo, pues son cartas para devolverte cartas a tu mano o para robarlas, en, en ese sentido. Eh, también tenemos aquí a la Radiante Reina, que es una forma de limpiar una mesa del rival y tener un guardián decente. Y el resto pues es eso. Cartas con asalto, cartas para poder jugar alrededor de la Karacha y jugar lo que es Loxas, que es Shamisama, y Walder y, y cartas por el estilo. Y todo el tiempo hacia adelante. Ahí no hay ninguna dificultad. Tenemos también aquí el mazo. Ya estamos viendo ahora lo que no sería lo top top, pero siguen siendo muy funcionales, que sería en este caso vampírico. Como podéis aquí ver en vampírico. Eh, es un mazo de, que se hace muchísimo daño a sí mismo, pero con muy buena recompensa. Además, está haciendo daño a una velocidad tan exagerada que tu rival a lo mejor puede que no reaccione. Y hay una, un combo de varias cartas aquí que lo hacen muy, pero que muy potente. Tenemos aquí, yendo a lo que es lo básico, tenemos muchas cartas que te proporcionan mucho daño a ti mismo. Algunas de ellas te permiten curarte en el proceso. Así que ahí quieras que no, pues te va salvando. Pero lo importante ya sería a partir de aquí abajo. Tenemos a Valneric, que es una de las. Eh, una de los Omen, que ya salieron hace bastante tiempo. La cual, ella, si tienes locura, va a servirte para poder eliminar a un combatiente que te esté bloqueando el paso. Y seguir pudiendo hacer daño a la cabeza del rival. Esto además ella crece, así que lo facilita mucho más todavía. Tenemos a Flauros, que va a entrar a base de. Hacerte daño a partir del turno 3. Vas a estar metiendo Flauros constantemente en la mesa, así que. Infinitamente curaciones con este sentido. Eh, es un foco de. No lo pueden dejar eh, ahí en la mesa, ya que tiene 5 ataques y si lo evolucionas, tiene 7 y te cura más si, lo es, si muere evolucionado. Así que es un problema para tu rival. Pero ahora mismo viene con esta señorita, la Caballera Oscura, que si combas el tema de alcanzar los daños suficientes en un turno para que entre flauros y entras en locura, entonces te viene con esta guardián, que es un 4-4. Y ya es más complicado, porque. Esta al ser 4-4, tiene que dedicar el, un bicho evolucionado a chocar contra ella. Eh, mientras que el Flauros es un bicho que tiene 3 de culo o 5 si es evolucionado. Eh, teniendo en cuenta que puede que sea al final del turno, cuando se hacen todos los puntos de daño y entre Flauros, no los puede evolucionar en ese momento. Pero el tener 3 de culo le evita de que muera de muchas formas. Eh, y el daño se la estaría comiendo a esta señorita. Aparte de que estaría dedicando todo el turno a tu rival a intentar sobrevivir a esto. Y tú el resultado que tendría sería la curación de Flauros al, al final del turno. Habiéndote hecho todo el proceso que hemos visto antes. También tenemos incorporaciones nuevas. Que sería, por ejemplo, esta legendaria. Que es complicada pensar en, en que esta carta eh, fuera demasiado importante. Por el problema que te causa cuando ella muere. Que te... Te hace que te descartes la mano todos los turnos, pero teniendo en cuenta que ella, al ser jugada y evolucionar, destruye todos los combatientes del rival, te permite jugar alrededor de. Si me presentan una mesa muy fuerte y yo eh, no puedo limpiarla, siempre está esta señorita porque al evolucionar la revienta toda la mesa. Y el hecho de que te descartes toda la mano, teniendo en cuenta que muchas de estas cartas las vas a ir jugando al ritmo que te vayan viniendo, vas a tener esa mecánica de renovación de mano. Y te permitirá ir súper agresivo en ese sentido. Así que, en verdad, en lugar de ser un detrimento a esa habilidad, puede llegar a ser un gran beneficio. Y tenemos también esa señorita, la diva demoníaca, la cual, si ella pega cuando está evolucionada, hace muchísimo daño a la cabeza del rival eh, y al mismo tiempo te hace daño a ti en muchos ticks individuales, haciéndote, haciéndote una curación al final del todo. Así que terminas curado haciendo muchísimo avance en el tema de lo que es. Eh, la locura activando un flauro súper sencillo, entrando la señorita que hemos visto antes también, la dorada así que todo es una sinergia completa en ese sentido, y ya como último tenemos al orco de la desolación que eh, como combatiente si, de, si locura se activa hace 4 de daño al líder rival por lo tanto puede ser ese extra de daño que tengas al final de la partida para poder llegar a la cabeza del rival. Pero como atajo también te hace un puntito de año robas una carta, que es súper rentable en esta clase. Como también formas de llegar a la cabeza del rival, tenemos aquí a la licántropa. La licántropa, ella cuando está en locura, que ya veis que es muy sencillo con este mazo, se convierte en un 3-3 con asalto por coste 2. Siendo incluso mejor que el lobo. Por eso aquí podéis apreciar de que no está incorporado. Porque es en, esa deslimitación que le hicieron. Al fin y al cabo, ahora hay cartas que son mejores. Si le seteas primeramente alguna otra mecánica, la vas activando previamente. Vamos ahora con otro mazo, que sería este mazo que es el de Dracónico que os decía, que es el mazo de descartes. Eh, si habéis jugado descartes en expansiones anteriores, sabréis de que eh, va muy bien. En, es bastante complicado jugar contra él. Y hay algunas cosas que han sido compradas que vienen bastante correctas. Que sería, por ejemplo, aquí el tiburón guerrero, que de preludio descartas una carta de tu mano. Por tanto, perfecta con la mecánica. Y te curas de 4. Teniendo en cuenta que este eh, te cura descartando cualquier carta. Y tenemos esta señorita que si ella es descartada, te cura de 3. Así que tendríamos una curación muy exagerada al mismo tiempo que estamos descartando si vamos estas dos cartas. Si no, hay muchas formas de descartar otras cartas. Te puedes descartar una carta random. Te cura de 4. Y ya se puede descartar con otra de las muchas formas de descartarte. Así que estupendo en ese sentido. Vemos obviamente los rampeos, porque eso no puede faltar aquí. Tenemos aquí la Dracomorfa, la cual te permite avanzar muy rápidamente en esta mecánica de descartes y demás. Eh, y como podéis ver, el resto de descarte por aquí. El, el, esto para poder robarte máquinas, que sería, por ejemplo, la Dracomorfa es una máquina. Y ahí estaría jugando la mecánica alrededor de ella. Y el resto, pues ya veis, rampeo, robar una carta. Esta es otra carta de descarte que encima se puede descartar dos veces. Eh, ya el guía del dragón, este que descartas una carta todos los turnos y robas carta, eh, otra carta que descarta y encima no puede ser atacada. Eh, todo alrededor de ello para poder llegar a un turno en el que lo que está picando todo el tiempo el Plesosaurio con, lo, con los descartes. Y el dragón negro, el daño que puede aportar, porque ya ha llegado al turno de, de tener furia. Pues ahí ya la partida puede ir muy de cara para ti y ganar con esta mecánica alrededor. Que tú estás siempre jugando cosas, estás renovando tu mano constantemente, y los rivales, pues, eh, te pueden. Te pueden quedar así sin poder reaccionar. Aparte de que con el Pleiosaurio, una vez jugado, pues ya estás limpiando constantemente la mesa del rival. Esto hace de que sea difícil, por ejemplo, ganar contra mazos que ya hemos visto, como el de, como el de dimensional y como el de rúnico, porque ellos juegan muy solos y si limpian la mesa, pues. Ya tienes que limpiar la mesa y el pesosaurio es una carta de coste 6. Que sí, tú estás en la clase en la que puedes rampear, pero puede que no te salgan los rampeos al ritmo que tú quieres y entonces no tengas esa ventaja estratégica de esta clase. Es una cosa que le sigue manteniendo muy arriba, pero eh, depende de si puedes rampear o no al ritmo que tú deberías. Yo aún así considero que este es un muy, muy, muy buen mazo. Y vemos aquí que está eh, incorporado pues eso. En las cartas que conocíamos no es demasiado caro y es sencillo de jugar. Y vamos a hablar ahora de nigromante. Nigromante es otra clase que siempre está ahí. En este caso estamos hablando del de método de resurrecciones. Es un mazo de alrededor de Atomy, que Atomy es esta carta de aquí, que es, si no jugáis ilimitado no la conoceréis. Cuesta 9, es un 8-8, pero si tienes cuatro cartas en la mesa de tu lado, cuesta cero y destruye todas esas cuatro esas cartas. Cosa que viene estupendamente porque hay cartas muy baratas. Si lo juegas por fragmento, que sería este señorito, por coste dos, lo pones en mesa y se activa fragmento. Y tienes un hueco ocupado en la mesa, con un amuleto que además dura bastante. Con Atomi, cuando lo juegas, lo destruye. Y este en el amuleto que se forma con el sepulturero oscuro, pues te pone el sepulturero oscuro en mesa. Así que es estupendo en ese sentido. También tendríamos aquí, por ejemplo, el portador de la muerte, que tú si lo, si lo llegaras a matar de alguna forma estaría en el pool de cosas que hay que resucitar, así que podría resucitar tanto con el metalero como con la orden mortífera, pero como, amul como amuleto tú lo puedes jugar por coste 2, estarías convirtiendo a un bicho enemigo, un esqueleto, y cuando se rompa esto, que se romperá con Atomi, pues entonces convertirás a otra carta en, el en, 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 en esqueleto. Podiendo limitar mucho las opciones del rival si es que no vas a ganar en ese mismo turno. Eh, y el resto básicamente es eh, jugar amuletos como, por ejemplo, la fiesta inanimada. Es buenísimo porque tus partidos vas a intentar que dure menos de lo que tarda en romperse el amuleto. Y es un amuleto que va a estar en la mesa siempre ocupando unos dos huecos para poder a Tommy activarlo con mucha más facilidad. También tenemos la escalera celestial, que es un amuleto que tiene cuenta regresiva de 6. O sea. Es un momento que va a estar ahí, lo mismo que el otro, pero en este caso sí que se puede romper eso por sí mismo, aunque no vas a esperar tantísimo, lo vas a romper con Atomy. Y así todo. Al final, ¿con qué ganas con este mazo? Pues porque tienes una mesa exageradamente potente, ya que tienes los sepultureros que son bichos con guardia, 5-5. A Atomy, que es un 8-8, que normalmente lo vas a evolucionar para ser un 10-10. Y pues, si tienes suerte, pues tienes aquí a Zeus y el metalero, que los puedes acabar. Consiguiendo, pues porque los matas De alguna manera eh, Por ejemplo aquí eh, Robas eh, por coste 2 En atajo, eh, robas una carta Y usas funeral para roba, eh, Robar dos cartas en lugar de una Aquí es donde puedes tirar al cementerio Tanto a Zeus como al portador portado de la muerte probablemente a Zeus Para poder resucitarlo con el metalero O incluso puedes tirar al metalero Y que el metalero lo resucites con la orden mortífera Y que él al morir Resucite a algo con eh, reanimación 8, que eso ya sería el. estaríamos hablando de. el Sepulturero en este caso. Ya veis, es un mazo que. va bastante bien siempre y cuando tengas a Atomy y algún otro amuleto. que sean útiles. Eh, te puede presentar unos mes una mesa con bichos muy exageradamente grandes. muy rápido. Eh, casi rivaliza en velocidad de bichos gordos. con el, lo que podría ser un mazo de dracónico. En ese sentido, pues es como ganaría este bazo. Tienen tus rivales que matar a ese Atomy, matar a lo que vaya a venir después. Una vez algo está en el cementerio, siempre puede volver con la orden mortífera, que cuesta 4 y te puede meter un Zeus, te puede meter un metalero divino. Eh, y además los dos tienen guardia que eso es importantísimo porque los tienen que matar si no los matan es cuando se exilian es cuando ellos ganan beneficios porque si se exilia el metalero no te invoca otro bicho pero es que si te invoca otro bicho eh, si no lo matas a él pues no puedes llegar a la cara en ese turno así que estamos hablando de esa mecánica que es bastante molesta en ese sentido y nos preguntaréis, ¿dónde está Clerical, Nifer? Pues a ver, Clerical ahora mismo está bastante abajo en lo que es las prioridades Sí que ha recibido a Elana, eh, ha recibido el buffo ese Pero yo sigo pensando que está bastante abajo, lo he estado jugando yo en ilimitado He conseguido bastantes puntos porque la gente no estaba acostumbrada a jugar Contra algo que no fuera el artefacto del eh, el que hemos visto al principio este, este, este mazo de aquí O que no estaba acostumbrada a jugar contra... Solamente contra estos dos mazos, cuando se encontraron con el de lana, pues no sabían qué hacer, con tantos guardianes, con bichos que crecían, el rival curándose, entonces. Hay alguien consigue algunas victorias, pero he de reconocer que sí que está un poquito por detrás de estos mazos que he mostrado aquí. Eh, todos estos mazos los voy a poner en la descripción, como ya he puesto en la web. En La web está, que os dije, la web japonesa va a estar en la web y eh, en la descripción, así que podréis ver todos los mazos y ver cómo se actualiza. Pero eh, estos mazos igualmente os los voy a clasificar ahí debajo. También he visto un mazo que es un mazo de solo neutrales, carísimo que es este que estamos viendo aquí, está como forestal, pero puede estar en cualquier clase, ya que todas las cartas son neutrales, funciona bastante correcto, puedes plantar una mesa muy fuerte muy rápido, eh, su coste son muy reducidos, como podemos ver aquí en los turnos iniciales, tiene cartas muy molestas, pero claro, es una inversión muy elevada para algo que... Eh, sí, lo puedes hacer en cualquier clase, puedes resolver las misiones diarias con este mazo bastante sencillo, porque sí, siempre lo puedes jugar con cualquier clase para activar esa misión. Pero ya os digo, comparado con los que sí que están aquí arriba, que serían estos tres, tirando un poquito más aquí vampírico, dracónico, indigromante. Yo creo que se queda un poquito por detrás, pero igualmente os lo voy a poner por la curiosidad de que si queréis completar las misiones con este tipo de cartas y, y así tener todos los, todas las clases con un mazo funcional en el limitado. Y nada, me he extendido ya mucho, estoy casi media hora hablando y espero que Patati lo haya grabado todo, porque obviamente media hora hablando sin cortes, pues no me fío yo de la tecnología que tengo en casa. Y nada, aquí me despido, espero que os haya gustado y nos vemos, espero que en la Copa, en el grupo A, en la gran final. Hasta luego, hasta otra. Me podéis seguir en Twitter y Discord, no os olvidéis también de eso. Adiós. Grábalo, porfa.